parece esta espera de una primera fecha que ya no se jugó, un par de días más que tuvo que postergarse este partido? Sí, así que ya es el campeonato para nosotros. O sea, después, bueno, creo que hemos trabajado bien, hemos hecho una buena pretemporada y un tiempo bastante para poder ir armando el equipo. Y justamente con eso han llegado dos chicos nuevos a este plantel, y ya está, ¿no? Ya está conforme con el grupo. Sí, habíamos pedido un defensor más, bueno, también viene otro chico para ir viéndolo para más adelante, y bueno, ahora ya el plantel ya está definitivo, este es el que va a ser para todo el año, ¿no? Por lo menos lo más grande. ¿Cuáles son las referencias que tiene de estos dos jugadores? Y el chico de Newell's es un central que puede jugar también de lateral izquierdo, zurdo, también es fuerte, bastante rápido, cabecea bien. Y el chico de Arsenal también es un lateral que puede jugar también de central derecho. O sea que también que es fuerte, es marcador. Esas son las características principales. ¿Se siente por ahí entusiasmado con este plantel que ha terminado de conformar? Sí, entusiasmado estamos, porque además hemos traído buenos jugadores. No, lo que decimos siempre es poco tiempo para trabajo, porque es todo nuevo. Prácticamente el equipo del 11 titular, el único que está del año pasado, es Fito. Después tenemos, por supuesto, otra gente en el banco, como Ramasco, tenemos a Maxi, a Leo, a Maxi también, otro arquero. Pero el equipo que va a empezar es uno solo. O sea, el único que tenemos es Fito. Además, todo nuevo. Buenos jugadores, pero que se tienen que ir conociendo jugando. Hace una semana usted dijo que Gimnasia llegaba entre 5 y 6 puntos. ¿Es el mismo? Sí, porque con respecto, no en el aspecto quizás de físico, porque se ha trabajado muy bien, pero en el aspecto de trabajo, y sí, porque no le puedes a la capaz que puedes hacer un gran partido o un partido normal. ¿Por qué? Porque te faltan horas de jugar juntos, que eso te lo da los partidos, no hay otra. No es que si, bueno, tengo un año y voy a empezar después a empezar el campeonato, esto es así. Y por supuesto hay otros equipos también, lo que pasa es que nosotros son muchos los que hemos traído de nuevos. ¿En qué fecha se verá el Gimnasia que te pretende? Y generalmente cuando va al match un equipo así, fíjate que a nosotros nos ha costado una fecha, cuando en otros momentos te pueden costar capaz 7 partidos, 8 partidos, para vos ver el funcionamiento, el principio del funcionamiento que uno quiere. ¿Ha analizado Chicago, que viene de perder en la primera fecha? Sí, pero es un equipo duro, ordenado también, que no, por lo que nos dijeron, no era el resultado adecuado para ese partido, así que también es un equipo muy difícil, tiene la base de la primera B, entonces va a jugar ante su público, así que va a ser también muy difícil para nosotros.